Bueno, eh, Buenas tardes, bienvenidas de nuevo, bienvenidos. Eh, damos la bienvenida también a Edith Martínez-Val eh, y, y recuperamos a, a Benito, eh, director de la película. Eh, el último salto masivo creo que, que hubo en la valla de Melilla fue en noviembre, pero es una, una realidad que conocemos lamentablemente eh, con mucha frecuencia en los medios. ¿no? También ahora en junio se cumplen dos años de... De la, de la tragedia de, de la Bahía de Melilla, donde murieron varias decenas de personas intentando alcanzar el, el territorio español. Entonces, esto es una realidad que, que parece que, que está muy presente, pero que se, se pervierte mucho, se politiza mucho, y esta película nos ayuda a comprenderla desde la perspectiva de los, de los eh, protagonistas de, de esa situación. ¿no? Entonces, eh, yo quería empezar eh, preguntándote, Benito en qué momento decides eh, llevar esto a, a la gran pantalla, ¿no? convertirlo en una, en una película y cómo ha sido este proceso. Uh -huh. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, ahora, ahora nos tomaremos una cervecita para. <laughs> y un vinito para bajar, ¿no? Eh, bueno, como os contaba al principio, yo creo que aquí el mérito lo tiene la guionista, ¿no? Eh, Flora... Eh, González, que fue la que se le ocurrió y la que estuvo dándole vuelta. También os contaba al principio que yo llevaba, a ver, se nota ¿no? que soy de, del sur, de, del sur, ¿no? Que muchas veces digo, pues yo soy más del norte de África que del sur de Europa, porque tengo, estoy más cerca por distancia y por cultura que, que de, lo, de las para arriba, ¿no? Y hacía muchos años que yo quería contar cosas, porque eh, hemos visto desgraciadamente ya tantos años, tantos años. Eh, llegar cuerpos cadáveres a las costas nuestras que pero no encontraba una manera de contar no, no a veces los temas te duelen pero como creador no, no, no encuentra una buena historia para para poder contar ese tema y, y cuando llegó este guión pues lo que os decía al principio a mí me, me, me sorprendió porque y me sorprendió ya te digo que que hubiera financiación y que se pudiera hacer una película de esto. A mí realmente me, 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 me sorprendió gratamente. Digo, Por fin podemos contar esto. Entonces, ya te digo, todo ese primer ejercicio, hay que siempre hay que agradecerse a la, a la guionista que se atrevió a hacerlo, a escribirlo y, y a estar ahí y después, bueno, los que os contaba antes de, de la productora ¿no? que se lanzó para adelante y, y todo lo demás. Y a mí este proyecto ya me llega de alguna forma armado. ¿no? Entonces, pues yo feliz, y contento, porque podíamos hacer una peli que os contaba antes que lo que yo pretendo con este tipo de cosas, pues como creo que la mayoría de, de mis compañeros y compañeras directores, que nuestras películas, además de entretener, divertir, emocionar, sirvan para algo, ¿no? O por lo menos para mí es algo, ¿no? Un valor que tiene la cultura, que tiene que tener el arte, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, la, el, el salto tiene, tiene todos esos valores, ¿no? Entonces te digo, no es, no puedo decir, a mí se me ocurrió ese tanto, no me lo puedo apuntar. Eh, Quien se lo tenía que dar, pues como decía antes, era a Flora y, a, y al productor que son los que lanzaron para adelante el proyecto. Y es una película con bueno con muchos personajes. Eh? Eh, creo que, que habéis mezclado en el casting eh, actores eh, profesionales con actores no profesionales, ¿no? además en distintos idiomas, que también tiene un elemento eh, de dificultad. ¿Cómo ha sido este proceso para conseguir eh, a los actores que iban a dar vida a estos uh -huh. personajes y cómo ha llegado Edith a, a este papel tan... Bueno, cuento la primera parte y después Edith. A ver, esta película obviamente tenía una gran dificultad con el tema de... Del casting. ¿Por qué? Porque íbamos a hacer una película donde el 80, 80 y pico, casi 90% de los personajes iban a ser eh, personajes negros africanos, es decir, obviamente, eh, eh, el, el, y además de la parte francófona, ¿no? es decir, eh, de la África francófona. ¿no? Entonces teníamos que buscar actores eh, que en este país, pues como sabéis, pues no se hacen películas. Es muy difícil encontrar, a, porque vamos, intentar vivir de la actuación en el cine, siendo negro, negra, Edith lo podrá contar mejor que yo, es complicado porque no se hacen películas, incluso latinos, ¿no? imagínate, ¿no? latinos. Eh, o, o bueno, ahora que tenemos una población incluso asiática, eh, hay una película maravillosa, China, ¿no? de que es una compañera, es decir, nosotros todavía somos un país... Es que no nos olvidamos que hasta hace unos años nosotros éramos país de migrantes. Nosotros no hace tanto que somos un país receptor de, de migrantes. Entonces, no hay tanto cine que permita eh, o para que se pueda desarrollar eso. Entonces, hay actores, hay muchísimos actores y actores españoles, por supuesto, uh, afrodescendientes o, o como queramos llamarlo. Ya con la term terminologías ya me da hasta miedo. Como aquí hay mucha gente maravillosa, estupenda, que habéis venido, que sabéis más que yo de esto, corregirme cuando meta la pata, pero la verdad es que muchas veces uno no sabía qué, de qué manera, en qué terminología hablar del tema. Pero sí es verdad que no hay un cine para ello, todavía no hay un cine que refleje la, la variedad de lo que somos como país. Llegará, como llegó a Francia, como llegó a Inglaterra, y como llegó a Estados Unidos, aunque fijaros que todos los años los actores negros americanos se quejan de que tienen muy pocas oportunidades. Pues si los actores negros americanos tienen pocas oportunidades, que tienen la gran industria del cine, imaginaros los actores negros españoles, el, los pobrecitos míos, los que les quedan, ¿no? Y bueno, y los actores en general, que ya sabéis que es el sector con más parado que hay en este país, ¿no? Hace todos los actores. Así que desgraciadamente hay, hay un problema. Bueno, para no enrollarme, eh, eh, tuvimos que hacer un casting muy importante. Los dos actores principales eh, que hacen el personaje de Usman y de Ibram son franceses, vienen de la coproducción de Francia, entonces lo buscamos, hicimos casting en Francia y ahí lo, los elegimos. Y Edith viene por, por como actriz española, pues la, la vimos aquí. Entonces, una parte importante son actores profesionales, pero claro, no había suficientes actores profesionales francófonos. Cuidado, porque. Eh, para que la película fuera creíble, pues entonces tuvimos que buscar por ahí. Entonces, eh, claro. Como España éramos un mojón de, de imperio ya al principio, cuando se reparte Francia, Inglaterra, se reparte en África, nosotros ya éramos como imperio, éramos un mojoncete. Ya habíamos perdido las Filipinas, las no sé qué, las Cubas y no sé qué, no sé cuánto más. Entonces, claro, los, los países ricos se repartieron África como les dieron la gana, por eso son francófonos y francófonos. Y nosotros quedamos con Guinea Ecuatorial, creo, que es lo único que habla español. Por lo tanto, pues tuvimos que tirar de ahí de, de esa parte. Bien, en, eh, parte de los actores que hay en la película que tienen, digo, me refiero, que tienen diálogo, que tienen, la mayoría son actores semiprofesionales, no son actores que realmente eh, están ahora, están en eso, en ese proceso, y después muchísima figuración, porque tan importantes eran los actores como la figuración, porque teníamos que hacer el, el monte gurugú y que fuera creíble. Entonces tuvimos que tirar de muchísima figuración Y después los especialistas, porque todo lo que es el salto de la valla... Es decir, un actor a partir de que va a subir más de un metro y medio ya tiene que llevar con un sistema de protección, tiene que ser un actor preparado, todo ese tipo de cosas había que hacerla bien. Entonces eso significaba que también había que preparar a especialistas. ¿Por qué? Porque no hay especialistas negros. Las, todas las escenas de pelea, cuando hay un golpe, cuando hay todas esas peleas, escenas de acción, necesitas preparar a, los, a, a la figura, a los especialistas. Entonces todo eso había que hacer un ejercicio de preparación. Entonces, entonces, muchísimos muchísimos eh, chicos lo elegimos y, tal, y después, bueno, subirse. Eh, una, una, valla, el, una valla está construida por los mismos constructores de la valla de Melilla, porque son los que saben cómo hacer esa valla, ¿no? Los, las cuatro vallas y vallas de seis metros y pico, pues, pues las construimos. ¿no? Una, una, construimos una valla de 30 metros aquí en una, y, la, y, la, y la instalamos aquí en, a la afuera de Madrid y todo lo demás es, es efectos digitales, ¿no? Para que pareciera que estamos en Melilla, ¿no? Pero realmente la valla, si no, que Edith lo cuente, eran vallas de seis metros y pico de altura que se la tuvo que subir durante cinco noches subiendo y bajando la valla. <laughs> acordaros que el cine se hace plano plano. Entonces un día había que hacer una valla, el día siguiente otra valla, y todos colgados desde unos arneses a una máquina altísima. Entonces necesitamos gente especializada. Así es que todo eso era una complejidad que, que tenía la película. Y que al final, pues bueno, salió, creo que salió bastante increíble. Y de que cuenta, reto. Cómo ¿De ha, que ha sido para ti, dice este rodaje que ha sido muy muy duro, no, físicamente, eh, más en sí. francés, eh, que es eh, tu primera película, aunque ya has trabajado en teatro y televisión, pero era la primera película que eso hacías. Sí, sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues ha sido mmm, bueno, desde luego ha sido un rodaje que ha sido muy duro, tanto físico como emocionalmente. Desde el principio fuimos preparados para eso, también desde casting, por ejemplo, en casting los procesos eran muy duros y eran unos castings muy específicos y muy emocionales, muy largos. Entonces, eh, sí que es verdad que íbamos muy preparados para eso, pero bueno, a mí me ha parecido, yo por ejemplo, con este rodaje sí que he aprendido mmm, muchas cosas de cosas, tanto del tema de que no conocía, que eso ha sido algo de lo que me, más me llevo de compartir con los chicos, había muchísimos chicos que ellos, su historia sí que se refleja mucho en la historia de los personajes de la película y, y hablar con los chicos que ellos te cuenten, ir construyendo entre todos la historia, ir viendo entre todos qué estamos construyendo y qué estamos contando, eso fue eh, súper bonito y, y muy especial y más allá de, de lo duro y, y lo físico también, que eso tenía mucho en cuenta. Más allá, yo creo que ha sido un rodaje muy, muy bonito y muy catártico. Sí. Claro, cuando hablamos con la gente, es que yo creo, y hemos intentado hacer la película de la, la mejor manera posible, pero creo que muchísimos de vosotros sabéis de sobra que la película se queda pequeña. La película, el drama, la tragedia, el dolor de, de la migración africana negra es terrible, ¿no? Y, 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 pero, no, no había manera de contarlo todo. ¿no? Es decir, A veces pienso que, que hemos hecho una película amable para, para lo que es el dolor. ¿no? Y, por ejemplo, uno de los chicos que, que está ahí, pues de, que es el que hace la comida cuando ellos llegan y le dice, ah, quédate conmigo. Ese chaval, su mamá lo metió con nueve años en una patera en Senegal y Porque conocía al capitán de la patera le, le, y tal. Estuvieron cinco días perdidos por medio del hasta que llegó a Canarias y como era menor ya se quedó en Canarias y de ahí ya pues, se formó allí en Canarias, estudió cocina, etcétera, etcétera. Y, y bueno, y después pues de casualidad la contrataron para hacer fotos de modelo y ahora por ahí se terminó metiendo en la interpretación. El chico que hace de, el actor que hace de gay en, en, en la peli. Eh, que también venía de Mali creo él no venía de Mali? de Mali venía con su pareja gay huyendo también de Mali con todo el problema de ya lo como bien sabéis también del problema de la de la, de la persecución al mundo gay en, en el mundo africano que es terrible que es un tema terrible también pues llegaron hasta Marruecos mmm, ahí iban a coger una patera él se lesionó una pierna eh, y dijo no podía subirse se a la patera su pareja se subió a la patera y maldita sea, esa noche murió el, la, su pareja de frío en una patera. Y él se salvó porque todavía tenía una lección. ¿no? Eh, eh, había otro que estaba ahí, que era de Costa de Marfil, que era niño de la guerra, que con su hermano lo habían, lo habían captado para, como niño de la guerra y con su hermano huyeron y consiguieron salvarse. ¿no? Y resulta que te empiezas a preguntar y cualquiera de los figurantes que había ahí tenía una aventura que existe, terrible, ¿no? Es decir, todos, gran parte de ellos eh, han hecho un viaje horrible terrible y dramático. Y ahí está, y ahí está la cosa. Entonces, la peli, ya te digo, hasta cierto punto a veces digo, está amable la peli, comparado con, con la realidad de, de lo que se está viviendo aquí, y bueno, y en las fronteras latinoamericanas, que también, que también es otro, bueno, fronteras ahí, en todos lados, pero bueno. Bueno, este es un encuentro precisamente con vosotros, entonces eh, si tenéis alguna pregunta solo tenéis que levantar la mano. Eh, mira María, tenéis bueno, que aquí compartáis también una opiniones, pregunta. que aquí hay gente que conocéis muy bien, mejor muchísimo mejor que yo. Si queréis compartir cualquier cosa me sería maravilloso. Hola, buenas noches. Yo soy Laura y Agradecer mucho por esta película y un, un par de comentarios. Eh, cuando vemos empezar la película, vemos las mismas imágenes que vamos a ver luego, pero las vemos con unos ojos completamente distintos. En el primer eh, en el primer momento nos parece algo muy violento y muy brutal, y luego estamos con los protagonistas mmm, y nos parece algo que lleva la esperanza. Esa fue una idea del guionista o fue una idea tuya porque me parece súper cinematográfica y una pregunta para Edith: has trabajado mucho con el acento, ¿verdad? Sí. Porque se te oye completamente distinta sí, sí, ahora. Sí, sí. Gracias. Pues sí, sí. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más trabajé fue el tema de, de la voz, el acento y el idioma, sí, sí, porque yo tengo un acento muy madrileño, entonces eso tuve que trabajarlo mucho. Sí. Sí, todos los actores han tenido que trabajar mucho eh, teniendo en cuenta por ejemplo que incluso algunos de los chicos eh, franceses pues mm, concretamente Musa que es el actor que hace Ibrahim si no recuerdo más, no sé si nació o ya mm, desde pequeñito que, que es algo realmente lindo y maravilloso y bonito y curioso, ¿no? Yo que soy muy de, lo, de escuchar los acentos, ¿no? Es decir, cuando, cuando ves, por ejemplo, el caso de unos papás latinoamericanos y su hijo hablando un castellano perfecto, ¿no? Y entonces esas cosas que esos es contrastes, ese es el mundo, esa es la vida, eso es lo que somos. Ya no son ocho apellidos vascos ni son ocho apellidos catalanes, son ocho apellidos del mundo. Europa será mestiza, lo quieran o no lo quieran, el que no lo quiera, seremos todos eh, hijos, descendientes, amigos, familia, mi hija es eh, su madre es cubana y yo soy andaluz mi hija es una cubanita andaluza que la pobre desgracia mía ni va a ser cubana ni va a ser andaluza maldita sea porque que más que quisiera, quisiera yo que por lo menos fuera una cosa u otra base de Madrid pero bueno no es porque Madrid sea malo porque Madrid es, el, es, es una parte importante me refiero que me gustaría que tuviera una personalidad que tuviera un acento que, que tuviera una raíz que forme que sepa de dónde dónde viene pero bueno no pasa nada es así y eso lo vamos a escuchar, y así, y así es la vida. Entonces, lo que dices con respecto a la pregunta me lleva a algo muy importante. Mira, sí, había. Cuando nos reunimos el equipo y empezamos a trabajar, yo le dije al equipo: mirar vamos a hacer una peli donde el único objetivo es que cuando los protagonistas salten la valla, el espectador quiera que salte la valla. Si conseguimos que el espectador, al final de la película, sea el que sea, está con nuestros protagonistas y quiere que salte la valla, habremos cambiado algunas conciencias. Porque todas las películas, todas las historias que contamos, siempre intentamos que nuestro protagonista, eh, el espectador esté con el protagonista. Es decir, así hacemos el cine. Que en el fondo lo que hacemos no es más que a leernos nosotros mismos y ser nosotros mismos, ¿no? Cuando vemos o leemos algo, ¿no? Pero en este caso, en mi único objetivo era ese. Que cuando ellos fueran a saltar la valla, el espectador quiera que salte la valla. Si lo conseguimos, aunque sea un 3%, del espectador y abre, algunas conciencias hemos cambiado. Claro, al principio, como tú estás con ellos, solo ve a un grupo de negros saltando una valla, que es lo que vemos en televisión. Cuando vemos en televisión, vemos, eh, por más que eh, se empeñen, lo que vemos son imágenes de gente llegando a una patera, negro más vestidos, sucios, eh, pobres, que parece que vienen, son bárbaros, que vienen a atacarnos y a violarnos y a traer droga y a traer la violencia. Y lo que vemos son noticias solo feas. ¿no? Por el empeño, incluso que, es que la gente pone, eh, estoy seguro que aquí hay muchísima gente que intenta que, que no se transmita eso. Pero estoy pensando en, en esa imagen que, que puede llegar, ¿no? Impersonal, no. Yo, vamos a poner el foco. Son seres humanos, son personas, tienen lo mismo que tú, tienen un mayor yo, cultura, pasado, presente, deseos, objetivos, familia, lo, como cualquiera, ¿no? Entonces, yo, lo, lo que le dije al equipo es eso: vamos a intentar que cuando la gente vea la peli. De verdad, que la gente quiera que saltar la valla con ellos. O que quieran que salte o que lleguen a cumplir su objetivo. Ese era mi principal como director. Y la diferencia está en que al principio lo ves desde lejos y al final yo espero, confío en que estuvierais con ellos y estando ahí con ellos sufriendo ese momento. Ese es un poco el valor también del cine, ¿no? Sí, eh, Benito. Una, una cosa. Primero, eh, ya sé que eres muy, muy exigente en el casting. ¿Cómo haces un casting para elegir en francés? Y segundo, ¿cómo diriges a unos actores en francés? Y luego me llamó la atención un poquito la pareja. Ibrahim y su pareja al principio hablan en español. Yo creo que deberían hablar en francés. Ahora uh, Empiezo por la última pregunta, Tote. <laughs> a ver, el, el problema que hay um, es que para, eh, para, para, para... básico, para que entendáis. Para que la película sea uh, catalogada como película española, el idioma mayoritario tiene que ser castellano o una lengua del una lengua. No, no, se cuentan las palabras, Totes. Es decir, nosotros tuvimos que contar, pues no lo no alucine, porque si es una película española, pues entonces tiene española, digo, que tenga, tenga la categoría como película española, la, el idioma mayoritario de todas las lenguas tiene que ser lengua oficial del Estado español. ¿Vale? Quiero recordar. Sí, no, pero os cuento la anécdota. Empezamos a hacer el casting y toda esa parte, él tenía, de hecho, teníamos a la pobrecita mía, que siempre me da una pena por ella. Teníamos una actriz que era francófona, española, pero tal. Y, y cuando midieron la cantidad de palabras que había en francés con respecto a las palabras que habían en, en tal, pues entonces salió más película, más palabra en francés, y salió que el idioma mayoritario, el francés, y entonces eso podía provocar que el podía provocar que la película perdiera la, la calificación, lo cual significaba perder una ruina para, para los productores. Tuvimos que hacer todo un ejercicio de volver a reducir y entonces, eh, claro, la única manera de, de ganar era que hablara más castellano. Entonces, tuvimos que inventarnos que ella, ella es africana eh, de la parte eh, camerunesa, la parte anglófona, el franco, y que su lengua vehicular era el castellano, de donde se habían enamorado y tal. Sé que está metido con Carsador... Y que, y que no es lo que hubiese sido más natural, ojalá se hubiese hablado en los idiomas, pero esa era la realidad. Fue por un problema básicamente de cumplir la normativa, ¿vale? Eh, por ahí, ¿no? Yo sé que, que, que esa es la cuestión, ¿no? Y después el, el, el dirigí en francés, yo que no hablo, hablo malamente el castellano, imagínate, entonces <laughs> yo hablo muy bien el andaluz y el pero el castellano a veces no me sale tan bien. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que, que había? Pues, pues tener un coach con el cual, y después alguien que me va todo el tiempo, cuando estoy dirigiendo, me tiene que ir diciendo exactamente qué están diciendo los actores, porque aunque yo me sé el guión perfectamente, pero en el momento preciso en que están diciendo, necesito a alguien que me lo vaya diciendo, una especie de transmisión simultánea, para decir, ah, no, espérate un momentito, que esto exactamente. No, es un. Ya lo, en Pan de Limón ya trabajé con. Con secuencias en, en inglés y, y aquí, pues, casi la mitad de la película en francés. Y bueno, y tener siempre pues eh, la ayuda en dirección que sepa francés, el script que sepa francés, si tener un equipo en torno tuyo que sepa bien francés y alguien que esté muy controlando. Y después tuvimos un coach, pues eso, el coach para los acentos. Eh, por ejemplo, el trabajo que hizo Musa, el actor que hace Ibrahim, tuvo que en un mes y pico aprender todo lo que él habla en castellano, lo aprendió en un mes y pico. Fue un trabajo con la coach ahí. Pero digo que. Siempre este tipo de películas exigen un esfuerzo mayor para poder hacerlas bien, ¿no? Entonces tuvo ¿No, no, no, él no hablaba cuando yo lo elegí en, en París le vi que hablaba dos dos palabritas español, pero bueno, como yo yo hablaba el maldito italiano de las películas de Morricone y, y de Padrino, de pizza y tal. Es decir, mi italiano No, hablaba cuatro chorraditas. Pero, pero bueno, tenía buen oído y sobre todo, nada, contito que llegó, nos lo trajimos lo más rápido posible con una coach, pim, 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 curro 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 mucho, mucho de control, de, de que para que él cuando hablara en castellano pudiese hacerlo de manera natural, bien y sin perder organicidad, sin perder verdad. Eh, pues que había mucho trabajo, pero bueno. Tú lo sabes mejor que yo, que eres director de fotografía, mi amigo, mi hermano de Sola, pues, el director de fotografía de Sola y de Padre Coraje, entonces sabe perfectamente cómo gran meter. Pero bueno, es todo el trabajo que hay detrás de, de cualquier película. Eh, hola, Benito. Estoy aquí, Ay, soy eh, Maite. Maite. Eh, bueno, primero enhorabuena porque me, yo, yo sabes que te admiro muchísimo. Para mí Solas es una de las mejores películas de cine español. Y que yo, para mí, tú eres uno de los mejores directores. Eres como un arquitecto emocional fílmico que me has tenido toda la película con un nudo en el estómago. Y yo creo que, no sé, me tienes hipnotizada siempre y lo consigues siempre. Y te aplaudo porque transmites tanta emoción con la música. Te felicito por la música maravillosa, por los planos, por las miradas, por la dirección de actores. Bueno, bueno me parece todo increíble. ¿Cómo me has llevado? Sin aliento, ¿no? Y, y eso lo haces muy bien, ¿no, Benito? Y mis preguntas son: eh, conociéndote con lo meticuloso que eres en el cine, ¿ha habido cosas improvisadas, eh, cosas espontáneas? Y luego, otra pregunta: ¿la policía es tan mala, tanto la española como la marroquí? Son, bueno, me imagino que habrás profundizado, ¿son clichés? O, o, bueno. Vale, eh, de, la de toda la primera parte de la pregunta, uh, no, no era improvisado, del CIR, eh, había todo que escurrarlo mucho, muy melimétrico, porque hemos tenido un rodaje muy intenso, ha sido un rodaje bastante intenso donde no había espacio, había sobre todo todo el salto de la valla, toda la parte, había que medirlo mucho, ahí no había nada. Con respecto a la actuación de la policía en Marruecos y la actuación. A ver, yo, yo, mi, mi objetivo no era poner el foco en que la policía marroquí o española es mala. Es decir, es el sistema el que está mal. Es como estamos haciendo las cosas lo que está mal. No estamos haciendo algo sano, algo bonito, sabiendo que necesitamos la gente. Sabemos la importancia de ahora mismo de, de lo que significa la inmigración para este país, para Europa, lo que decíamos. Es decir, la riqueza, el aporte, la juventud. Bueno, podríamos hablar de ahí, hacer todo un discurso que no... no, no, no. Pero... Pero no es el problema básicamente de la policía, ni básicamente es lo que estamos haciendo. No, no estamos haciendo las cosas bien, no estamos haciendo bien las cosas con Palestina, no estamos haciendo las cosas bien con Ucrania, no estamos haciendo bien nada, nada de lo que importa, de lo que tiene que ver con el, con el ser humano y con los valores del ser humano. Entonces, yo no quería poner el foco ¿no? en, en algo, pero sí es verdad que es así. Es decir, el, de, de las cosas que más me dolió cuando hicimos el trabajo de investigación, de verdad, lo que más, más me, me laceró, bueno, de las cosas que más me laceró, era cuando escuchaba los testimonios de los, de los migrantes africanos de África Negra cuando llegaban al norte. Cuando llegaban a la zona a la zona árabe, ¿no? Cómo les trataban en Marruecos, en Argelia, en Túnez. No sé, que aquí hay gente que quizás pueda expresarlo mejor, que lo conoce mejor la realidad. Pero me dolió porque al fin y al cabo son pobres haciéndole daño a los pobres. Es como el puto moving, eh, moving, moving, perdón. Eh. ¿Bullying? Bull, eh, no, en las empresas. ¿Cómo se llama cuando dan las empresas? Moving. Muy, muy bien. Muy bien. ¿No? Es decir, es un, un jefe de excepción que te está jodiendo la vida a ti. No es el, ni siquiera el dueño de la empresa. Es otro tipo más pobre que quiere quedar mejor en la empresa el que te hace muy bien porque el jefe dice... Y hacía para arriba, para abajo. Y entonces, en el caso de, de, de Marruecos, y, y me leí bastante este testimonio y hablé con gente, lo pasa, lo, era terrible, era terrible de, de, de cruzar el puto desierto, de cómo les engañaban, cómo les roban, cómo llegaban a tal, ¿no? Y, 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 y a mí me... Todo eso me... Porque al fin y al cabo, decía, joder, tú quieres ser solidario, quiere ser todo lo que quieras, pero eso es un daño. Entonces, sí, la, 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 vi muchos documentales y hablé con muchos testimonios y, y, y sí es verdad que, que, que se hace mucho. Y la policía española, pues, 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 la Guardia Civil Española, y todo, pues le toca estar allí, le tiene que hacer eso y, y no te voy a decir que haya gente más mala, más perversa. yo no quiero a, 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 a hablar a, a, de una manera concreta, pero sí es verdad que el resultado final es mucho daño. Y y, y muy mal. ¿no? Y ya te digo, si alguien de aquí de la sala que conozca bien el tema quiere intervenir, que lo pueda explicar mejor que yo, que lo haga. Pero es, es el, yo creo que el fondo es el sistema. Estamos pagándole a Marruecos, estamos pagando al norte de, de África que sea el, el, el muro de contención de, de todo lo que está pasando y, y, y sin piedad déjalos ahí. Y, y de verdad, están pasando cosas, están, llevan años pasando cosas horribles. Horrible, violaciones de mujeres, esclavitud, eh, engaños, eh, de todo, de todo lo que se nos pueda ocurrir está pasando ahí. Pero como a nosotros nos llega, no nos importa, pues ya está. Ah, y el último mensaje de la chica que la viola la policía de moda, ¿no? Mm. Y le dice la monjita, eh, mm. no todas las personas que están aquí embarazadas mm. están violadas por la policía. Mm. Eso es ¿no? que, que el, el decir... Eh, si ya estamos hablando de dentro de la escala ya de, lo, de la escala hacia abajo, pues si eres negra y eres pobre y eres mujer africana, pues ya eres ya lo peor, ya, ya cualquiera puede hacer contigo lo que le dé la gana. Entonces, eh, muchísimas mujeres en el viaje si son violadas por sus propios compañeros, muchísimas mujeres prefieren tener una pareja, una pareja, estar con uno que sea su compañero de viaje y que solo la viole uno a que le tengan que violar varios. Es decir, hay de eso, eso hay montones de, montones de historias, más las mujeres que vienen traficadas, etcétera, etcétera No sé si alguien me quiere ayudar y explicarlo mejor que yo, <laughs> de las que estáis por aquí. Sí, sí. Perdone que le traemos un sí, micrófono. Un micrófono. Ah, sí, sí, Pero bueno, me, creo que se me entiende ¿no? lo que quiero decir. ¿Lo estoy diciendo mal, Elena? Lo he dicho bien, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. Cuando la monja le dice. La, la, la doctora, la doctora, sí. le dice. Y además, las mujeres que han, que, que han tenido ablación, que han sido sí. cortadas, dice la palabra, sí. lo sufren doblemente. Uh -huh. Uh -huh. Me parece que has tenido un detalle ahí. Yo como feminista te doy la gracia. Gracias, gracias. La, noto, ya digo, la, la, la peli, eh, yo intenté investigarla, es decir, sabíamos que vamos a hablar de un tema muy, muy, muy especial, un tema fuerte y un tema... Y, y, y se, hasta donde yo pude llegar, dentro de lo que se puede llegar a una peli, intentar investigarlo y hablar. Y, y formarme bien, porque quería que la película estuviera bien, bien, bien basada, que, que lo que habláramos nadie pudiera decir, eh, oye, se te ha ido la olla o está diciendo tonterías, no. Algo que, que fuera suficientemente sólido y, y he contado con muy buen apoyo. En, hicimos un trabajo de investigación, llegamos hasta Melilla, allí nos. Eh, hay un, un grupo de, de bueno hay varias asociaciones pero bueno hay un grupo de monjas hay currantas increíblemente comprometidas con, con el tema no maravillosas y haciendo un trabajo increíble en Algeciras con todas las organizaciones que hay allí también de, bueno aquí en Madrid intentando que, que lo que contáramos que nadie pudiera ponerle la mínima pega a lo que estamos haciendo porque porque estamos hablando de algo tan importante tan tan importante estamos hablando de un dolor tan terrible que yo no quería que en ningún momento dado hubiera ningún mínimo resquicio, ¿no? Y a partir de ahí, incluso de lo que decía, es la peli es pequeña, se queda pequeña para decir había tenemos que hacer muchas pelis de, para contar todo ¿no? y es verdad que, bueno, que dentro de toda esta desgracia la, la mujer africana es como ya lo último, ¿no? Es como pues, ya después de ahí no hay más nada. De ahí de ahí ya no hay más nada, ¿no? Del dolor y del, del y entonces si sí es cierto que, no, que muchísimas mujeres llegan y, y, si el viaje dura mucho, terminan pariendo dos y tres hijos, ¿no? Y llegando a, con, con todo ese sufrimiento en todo ese largo viaje que hacen de, de mujeres muy, muy maltratadas. Tenemos aquí otra pregunta. Eh, hola. Eh, primero de todo, felicidades por la película. Yo quería preguntarte cuánto tiempo tardasteis en rodar la, la escena final de del salto, si fueron varios días, una semana, además, mm. imagino que siendo un rodaje nocturno es doblemente mm. complicado. Y la otra pregunta que quería hacerte es, si en el momento en el que acaba la película, concretamente, si eso fue una decisión que ya venía desde el guión o fue algo que tomasteis en, en montaje. Vale, la, todas las escenas de la valla lo hicimos durante cinco noches que digamos como cada noche le dedicamos una noche vamos a saltar esta valla después esta valla porque obviamente era un, era, había, había que movilizar todos los que, todos los chicos y los actores que suben la valla iban todos con unos arnés, porque a una grúa, entonces cada vez que la grúa que se iba moviendo vaya por valle con todos colgados, que todo eso se borra digitalmente, porque era muy complejo, ¿no? Y había que mover de cámara, había que mover la luz, la figuración, entonces la verdad es que fue muy complejo y bueno, y fue, la pobrecita mía, sí, con la imagen final que se le ve, es que ya le di, ya estaba ya machacada, porque fueron cinco noches subiendo y bajando, y además para, corta, ahora baja otra vez, ahora sube, ahora, y además ellos subían con su fuerza, Fijaros lo difícil que es subir con los ganchos. Ellos subían con los ganchos, es decir, el arnés solo era un sistema de protección para que no sé si se caían, no tal, pero no podía haber nada que las tirara, que la porque se no iba a notar. Entonces todo el ejercicio físico de subirse, todas las vallas las hizo. Lo que pasa es que es un la cabrona es un es atleta. Se tardaba un minuto en subir y bajar. Un día le dije, vamos allá. De, 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 de bajó. Digo, ¿Di, ¿dónde va tan rápido? Que esto es una película. Tú tienes que parecer que sufre. ¿Qué sufre tú, que sufre, me acuerdo. Tienes, tienes que poner cara de ah, que te cuesta. Tú si tú haces chuchu, subes, va a pensar todo el mundo que es fácil. Pues la tipa se lo subió. En un minuto se hizo, se subió una valla de 6 de metros y se la bajó. Digo, espérate, espérate, que esto hay que echarle teatro. echar un poquito de teatro. <laughs> y claro, el punk, pero bueno, así fue durísimo porque había que emocionalmente lo que ella dicho fue ellos han dado muchísimo yo, yo sabían perfectamente el tipo de película que estábamos haciendo lo que significaba esta película entonces pusieron mucho corazón mucha alma y mucha pasión y, y amor en, en todo y, y les costó un trabajazo ¿no? entonces durante cinco días y al final de la peli tenemos previsto un final que era que ellos el reencuentro rodamos el reencuentro de que ellos ya llegaban a madrid y se reencontraban pero cuando lo montamos no me era tan potente, tan fuerte todo el tema del salto a la valla que cuando lo montábamos era como, uff, te va a quedar ñoño, te va a quedar. Y yo sé que igual mucha gente dice, es que me quedo ahí, me quedo ahí". Dice, es que lo otro era peor. A veces <laughs> lo otro hubiese sido más ñoñote, más, 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 tal, ¿no? Entonces, esa imagen de, de ellos ahí sufriendo, mirando al espectador, porque como bien sabéis, bueno, no, como bien saben mucha gente de la gente aquí, el problema ahora es mayor para ellos. El viaje de ellos, el viaje de cualquier migrante aquí no termina. Hasta que no te dan una tarjetita aquí que dicen que ya tú estás legal y que tú eres ya un, un ciudadano legal, que es con una tarjeta de DNI de extranjería o de refugiado y tal. Y todavía su viaje es complicado. Porque ahora entrarían, entrarán en los trabajos precarios, en los trabajos, en los trabajadores que van, a, que van a ser los que. Es decir, el viaje de. Ahora mismo, este personaje que lo han expulsado y que vuelva a entrar, ya viene casi cometiendo un delito administrativo, si no recuerdo mal. Lo cual quiere decir que ahora su situación para legalizar el personaje de Ibran es más complicado, más complejo. ¿Por qué? Porque ya ha sido expulsado y vuelve a entrar. Está reincidiendo. Entonces, el viaje de él, pff, no es que cuando cruzas la frontera y llegas al Ceti de Melilla y de alguna forma, no, al contrario, vuelve a empezar tu problema del viaje interior de cualquier migrante. En este país que no tiene papeles. Es otro drama y otra historia que se va a sumar a eso: a que eres una persona vulnerable, a que ya no te van a dar trabajo, o tal, que no vas a poder quejarte porque porque no tienes papeles o porque vas a que. Con, yo qué sé, ya entrarías en otro universo durísimo que tiene que ver con el tema de la, de la migración, ¿no? Bueno, a mí me, a mí me alivia bueno. escucharte que sí, que se reencuentran, aunque no lo veamos en la película. Tenemos ahí otra pregunta. Bueno, sí, hola. Bueno, lo primero, felicitarte porque has hecho una película hermosísima. Y todo lo que has contado, como tú dices, se queda corto, pero nos llega directamente al corazón porque esa es la realidad. Tú sabes por qué hablamos eh, cuando estabas sí, es. preparando la película. Yo hice un documental que se llama Las lágrimas de África. Amparo Climent, una compañera de, que hizo sí. una película también importante. Sí, eh, lo rodé en, en uh -huh. el Monte Gurugú y en, en el bosque de Bolingo uh -huh. durante dos años. Y yo estuve viviendo en el Monte Gurugú y durmiendo en el Monte Gurugú muchas noches que cruzaba la frontera y subía al Gurugú. Y uh -huh. tú has recreado perfectamente lo que es el Monte Gurugú. Yo lo estaba viendo y pensaba, ¿es el Monte Gurugú? Porque era exactamente igual como juegan al fútbol, como juegan a las damas, como, como miran desde, desde el Monte Gurugú, como están mirando Melilla. Todo, to, todo el recorrido que haces por ahí es absolutamente real, ¿no? O sea, a mí me ha emocionado enormemente porque esa es la realidad que viven allí estas personas. Cuando yo estuve, que fueron dos años, 2014-2015, eh, cruzaba la frontera, subía, volvía, volvía a, a cruzar otra vez, iba al monte Gurugu y a Bolingo, eh, que es donde están. Bolingo es un bosque donde están las mujeres que van a coger para cruzar el mar. Y contestando a tu pregunta, las mujeres que están ahí son continuamente agredidas, incluso las que están en ese campamento no solamente por los marroquíes que van allí a menudo y hacen una selección y se las llevan para, para, para ir a, a la ciudad a, a estar con nombres con sino eh, los propios compañeros y, y la policía. Tú hablas de los alis, ese, ese, esa brutalidad de la policía que tú has, has dicho, pero es, es así, no, es peor. Yo he vivido exactamente lo que has contado ahí, la llegada de los alis, pero solo que por la noche. Con perros, además, y todo el mundo bajando, corriendo por la montaña a, a la parte de abajo para no ser atacados. Y es horrible, es una brutalidad total, porque hay muchos heridos luego y es tremendo lo que, lo que ocurre allí. ¿no? He coincidido, has contado, me ha gustado mucho que contara la historia de Mireille, porque yo la conocí cuando saltó la valla, porque lo intentó una primera vez y, y cayó malherida. Y cuando se recuperó, volvió a intentarlo y cruzó, saltó la valla. Yo la conocí... Cinco veces, creo que lo intentó. Sí, parece, in, in, sí ella, ¿no? eh, o cinco veces, sí, un montón de veces, sí. pero la, la penúltima estuvo muy mal herida. Sí. Y la última vez que la saltó, yo la entrevisté en, en, el, en el CETI de Melilla. Sí. Y luego Abu, Abu Bakar, que tú has puesto este personaje efectivamente cuando yo estaba él era el, el que estaba en, en, en mali porque son los campamentos. ahí estaba el campamento de mali. y luego él ya saltó la frontera y se marchó para alemania. no. pero me ha conmovido muchísimo cómo ha recreado todo, todo el monte la relación entre ellos, la solidaridad que se produce, el respeto que hay en esas comunidades. Por las religiones. O sea, todo eso es así, es real. Y cómo se preparan para hacer el salto. Y cómo la policía marroquí eh, eh, les golpea hasta hasta romperles todos los huesos si es posible. Pero también hay una brutalidad en la frontera española. Porque yo también rodé toda, toda esa parte y también es una brutalidad la que se produce aquí. Entonces, te felicito enormemente. Es un trabajo que yo creo que nos tiene que concienciar y remover un poco el corazón para pensar que, que bueno que esta gente que viene aquí somos nosotros también cuando íbamos a otros países no buscando nuestra vía de, de trabajo y de, y de futuro felicidades has hecho un trabajo maravilloso los actores estáis extraordinarios de verdad un trabajo conmovedor muchas gracias tenemos eh, varias preguntas y os pediría que fuerais eh, concisos para que podamos preguntar todos. Vale, yo que descanse Benito un poquito, quiero hablar con ella. Eh, primero, ¿cómo llegas a la película como tal? Y segundo, ¿qué pensaste al leer el guión? Pues, a ver, yo llegué a la película pues realmente un proceso de casting al principio un proceso de casting común de, de no sabía qué estaba haciendo yo leía las separatas sabía que tenía que ver con la inmigración y así pero fue cuando empecé ya a, a hacer presenciales con Benito que, que supe eh, que la historia que íbamos a contar y, y bueno sí que es verdad que yo cuando leí el guión, Pensé, lo primero que pensé fue que miedo, porque dije, wow, qué responsabilidad tengo. La única mujer en todo esto de, y saltando y todo es una responsabilidad muy grande y me voy a tener que preparar mucho y voy a tener que estudiar mucho porque además era una historia que yo no conocía desde dentro. Entonces, eso sí que, sí que me di cuenta que dije, voy a tener que prepararme mucho para este personaje y para que quede, pues, eso. En, en línea de toda la película. Pero, pero bueno, el casting fue, sí que fueron varios, varias pruebas presenciales, Benito siempre estaba ahí, Nos in, me indicaba a mí mucho y sé que a mis compañeros pues desde Francia también fueron castings así muy indicados, muy concretos, que hasta llegar a donde quería llegar no parábamos de probar. Y, y al final sí que es verdad que yo salí del casting con una idea bastante clara de lo que Benito quería para la película y de lo que quería para mi personaje. Entonces fue construir y construir y, y después ya una vez empezamos a rodar, eh, también es verdad que es que nos arropábamos todos mucho entre todos y se fue creando todo, todo muy sobre la marcha también. Mm. ¿Allí? Hola... ¿Qué? Muchas, muchas felicidades por, por la película, porque yo he sentido, al verla, como que he reconocido en cada uno de los personajes a, a gente de mi familia, y, y yo por eso te quiero dar muchísimas las gracias. También te quiero decir que, que a mí no me han dado ganas de, de saltar la valla con, con todos ellos, me dan las ganas de destruir las putas vallas todos los días de mi vida, y yo de verdad que, que creo que eso sería lo que, lo que habría que conseguir, que al ver esta película. Todas las que lo veamos queramos destruir todas las vallas y agujerear todas las vallas porque son asquerosas y causan mucho dolor. Y, y también tú decías cuando a le detienen en, en yendo a trabajar que, que esa es otra parte de, de, de este viaje y, y que yo creo que ahí nosotras que somos, que somos gente que esta peli nos ha emocionado y que queremos destruir las vallas, que tenemos que, que, tenemos que organizarnos porque esa gente sufre una ley muy injusta y solo la desobediencia civil puede hacer que estas personas no, no se vean así y no tengan que volver a África. Y la desobediencia civil la tenemos que organizar. Y si todos creemos que las vallas son una mierda, tenemos que dar la vida por, por acabar con ellas. Y hay formas de hacerlo. Yo aquí no me voy a poner a explicarlas, pero, pero que sepáis que, que existen formas de que a Ibrahim no le hubieran detenido ahí. Y era ayudarle a conseguir sus papeles. Y eso está en nuestras manos. En nuestras manos está agujerear las vallas de aquí también. Le voy a pasar el micro a mi hija un momentito. Gracias Roberto. Eh, hola y bueno gracias y tal. Y yo te quería preguntar si hay eh, algún grupo en concreto de personas al que quieres que llega la película. Entiendo que cuantos más mejor, pero si hay algún grupo de personas que tú pienses que si les llega a la película pues sería como el objetivo principal de grabarla y tal. Y que muchas gracias que ha sido muy bonita. Gracias. A ver. <coughs> Obviamente, esta película, eh, para los, la mayoría de los que estáis aquí, eh, no, es como. da convencer a los convencidos, ¿no? Es cuando uno da un discurso y va todo el mundo a. Son, es que no me, no me lo cuente que ya lo sabemos. Uh, a mí, claro que eh, a mí esta película me gustaría que la vieran uh, primero la gente que tiene dudas. O la gente que no sabe, porque muchísima gente que no, que no sabe eh, esta realidad de dentro, solo ven la, las cosas que se dan en lo informativo y para de contar. Ojalá la, la película la vea muchísima gente. Cuando el día 12 de abril estrenemos Las Pelis, me gustaría que, la, que fuera mucha gente a verla. Ah, porque necesitamos que la vean, entre otras cosas, por una razón básica y muy tonta: que si el día 12 la gente no va a verla al cine, al día 3 se la quitan. Es decir, las pelis funcionan muy poco tiempo en los cines. ¿Por qué? Porque el que el del cine lo vende entradas y si ves que esta película nadie va a verla, pues la semana siguiente la quita y entonces la película dejaría de ser necesaria. Qué lindo sería que la película pudiese estar para que mucha gente fuera a verla. Uh, yo no te voy a decir que, el, que la gente que a mí me gustaría que la viera, que sea gente de pensamiento, centro-derecha, etcétera, etcétera, mm, claro que me gustaría que la vieran. Claro que nos gustaría que la gente se, se enfrentara a eso y la viera. Desde, es decir, todo el discurso que se está formando con el tema de, de, de la migración, a mí me gustaría que me lo explicaran para ver si yo soy capaz de entenderlo, porque, porque no entiendo ninguna de las razones cuando, cuando lo hablan, desde una lógica, no desde el fanatismo. Explicarme qué de malo tiene algo que ha existido toda la vida, que es migrar, moverse, si necesitamos, si la gente que viene arreglando el Internet son migrantes la gente que te está arreglando las carreteras son migrantes la gente que está cuidando de los vial cuál es el discurso de toda esa gente me gustaría que vieran que las vieran claro que me gustaría que las vieran las que no están convencidos porque por eso me gustaría que fuera útil sé que eso no va a ser fácil pero no pero sí podemos llegar a los intermedios a la gente que está en la duda yo creo que hay muchísima gente que está que no termina de entender bien no digo no a los convencidos, me refiero a la gente que están ahí. Me gustaría que eh, esa gente vieran este tipo de películas y, claro, claro. y reflexionaran para ver si cambiamos algunas de alguna forma, algunas conciencias. Eso sería un poquito, para mí sería maravilloso que eso ocurriera. Y que el cine, que tiene esa fuerza de emocionar, y de atraer, y de mover, y tal, a ver si a través del cine llegamos, porque para mí desde, desde otros lugares se llega menos. El cine tiene mucha fuerza. ¿vale? Lo, lo que pasa es que lo difícil ahora es que la gente paga una entrada para ir al cine. Eso es lo difícil. no está costando mucho meter a la gente a ver el cine y a ver el cine español. Imaginaros este tipo de película que ni es comedia ni es divertida y además habla de, de un grupo de gente que, no, que los protagonistas ni siquiera, que son, son negros, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo conseguimos que vaya al cine. Creo que después la película puede tener una vida, un recorrido en televisión, puede, que sería interesante. La película la tiene televisión española, que afortunadamente es de la única televisión, como es pública, la única que puede meter dinero en este tipo de cine, pues cuando se emita en televisión puede servir. Después se puede usar mucho a nivel, mucha gente nos ha dicho que es una película que la puede utilizar a nivel temas académicos, temas formativos, para, para que, es como un material didáctico que se pueda utilizar, ¿no? que a veces me decían, no es que no tenemos material didáctico para explicar las cosas. Yo espero que la peli en ese sentido sirva, que se pueda llegar a colegios, que pueda llegar para que la gente vea desde la emoción, porque a veces es muy difícil cambiar a la gente desde la cabeza, pero desde dentro, desde el estómago, desde la emoción, desde el corazón, a lo mejor podemos cambiar un poquito la cabeza. Yo, yo como andaluz pienso más que las cosas tienen que entrar por el estómago para que me llegue a la cabeza. <laughs> Quizás es mi manera de pensar. Y entonces es el cine que hago, ¿no? El cine que intenta llegar a la, la conciencia desde, desde el estómago. Eso espero que sirva para algo. Pero, no sé, vamos a ver. Ya te contaré los próximos fines de semana cómo irá la cosa y qué irá pasando. <laughs> Tenemos tiempo para una pregunta, dos si son breves. Sí. Adelante. Eh, buenas noches. En primer lugar, sobre todo agradecerte por el hecho de colocar... Y, y posicionar también actores y personas migrantes como un 80, 95, 98% de un elenco de una producción española, que eso no se ve casi nunca, y como actriz migrante y, y racializada, pues es súper importante la representación, ¿no? Y vernos ahí, y wow, eso te lo agradezco un montón. Mi pregunta va para Edith como actriz. Hablaste mucho, te iba a preguntar justo la misma pregunta, pero bueno, eh, quería saber, claro, desde que inicia el casting hasta que te dan el papel y luego tu proceso de preparación, ¿tuviste coaching? Eh, ¿Te inspiraste en una persona en específico? ¿Cómo investigaste? O sea, ¿cómo fue? Tu proceso tuyo, además del acompañamiento con el director, claramente, y tus compañeros, pero tu proceso como actriz para construir este personaje, que tú muy bien lo dices, que es importante también entender que no todas las personas racializadas tienen cercanía con este tipo de historias. O sea, eso es súper importante. Y tú como actriz racializada, que te ves en la responsabilidad de contar algo que no te pertenece a ti, pues cómo lo hiciste. Me interesa mucho tu, tu punto de vista en ese sentido. Gracias. Pues, pues sí. Yo ahí desde el principio me encontré con lo que para mí en, al principio era un problema, que era justamente eso, que yo esa historia no la compartía y no tenía gente a mi alrededor tampoco que la compartiese ni que me pudiese informar más. Entonces, mi, mi forma de, de documentarme antes de, de empezar ya a rodar y los ensayos. Fue pues, buscando cosas, la poca información, los pocos vídeos que había, porque tampoco encontraba mucha cosa, sobre todo con, con una voz desde la voz de una mujer, no había casi documentación, entonces tuve que rascar por donde pude. Pero yo realmente pude empezar a construir el personaje cuando empezamos los ensayos, porque ahí. Pues fue un poco eso, me apoyé mucho en los otros actores, en los otros chicos que sí que me contaban historias y sí que me iban diciendo cosas de, y yo lo escuchaba todo y como sí que me llegaba al corazón, dije, desde ahí puedo eh, construir la historia de Aminata y puedo eh, ver un poco su pasado, por mucho que no tenga yo un pasado relacionado puedo entenderlo, puedo entender su sufrimiento y puedo construir ese personaje eh, de la forma más real. ¿no? Eh, y fue un poco así, pero sí, a mí él, fue él durante el rodaje que me ayudó muchísimo, yo mi construcción de a mí siempre estaba moviéndose, sí que es verdad, tenía una base muy clara que era el hecho de que es una mujer rodeada de hombres donde no hay ninguna otra mujer en un mundo que es todo supervivencia y todo peligro. entonces eso era una base muy, muy fija de a pero eh, sí que, pues era eso. Eh, cada día, cada historia que me iban contando, cada cosa que iba sintiendo yo con una escena o con lo que sea lo, lo intentaba introducir, intentaba, eh, pues hacer que el personaje estuviese lo más vivo posible. Mm. Pues Muchas gracias eh, a todos y todas por vuestras preguntas. Edith, Benito, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Uh -huh. eh, el Salto se estrena el 12 de abril y esperemos que llegue a las suficientes personas como para que, que cambien estas cosas. Uh -huh. Ya sea todo por venir. Muchas gracias.